hasta Campeche con mi querido amigo, el periodista y conductor de televisión, Juan Herrera Real. Oye, ¿cuántas veces ha ido López Obrador a Campeche, Juan? ¿Tienes el registro? Sí, efectivamente, en el martes del Jaguar, la gobernadora resaltaba que el presidente de la República ha estado por lo menos 70 veces en Campeche, Polo, siendo una de las últimas cuando vino precisamente a inaugurar lo que fue el Hotel Exná, posteriormente el Hotel Calakmul y el tramo del Tren Maya hacia ese sector. Sin embargo, el presidente no se descarta que pueda venir, pero ya no en una cuestión oficial, puesto que va a estar precisamente el viernes por esta región, Polo, cuando va a inaugurar, y ya invitó a los gobernadores de la región sur-sureste, cuando va a inaugurar los denominados trayectos largos del Tren Maya de Mérida hacia Cancún y posteriormente hacia Chetumal, y no se descarta que pudiera pasar nuevamente a Campeche, pero ya no en un evento oficial, Polo. Oye, tú que eres campechano y que has estado en los medios de comunicación toda tu vida, Juan, ¿había habido algún presidente que estuviera tanto tiempo allá? No, Polo, la verdad que el registro no pasaba de 12 o 13 visitas presidenciales por cada presidente. Incluso el exgobernador Alejandro Moreno, que presumía de mucha amistad con el presidente Enrique Peña Nieto, solo lo tuvo en dos ocasiones, y eso, Polo, que la mitad fueron ya posteriormente con el siguiente gobernador sustituto, Carlos Miguel Aiza González. Creo que ha ido López Obrador más veces a Campeche que a su tierra, a Tabasco, Juan. Efectivamente, hay que recordar que precisamente el presidente había dicho que iba a estar muy pendiente de las obras del Tren Maya, por lo que mensualmente viajaba. Esos viajes se hicieron quincenal, y ya prácticamente cuando la obra premiaba para su estreno, pues literalmente cada fin de semana se tenía una visita del presidente, Polo. Recordar que además de que por lo menos no se tenía registro en la historia de que un presidente fuera a dar un informe de gobierno fuera de la Ciudad de México, y López Obrador lo hizo. Recordemos que el pasado 1 de septiembre del año pasado, Polo dio su quinto informe de gobierno aquí en tierras campechanas. Bueno, pues es un buen dato. Vamos a tus notas, mi querido Juan. Pues, Polo, aquí con la novedad de que el Movimiento Ciudadano sigue siendo noticia, aparte de lo que fue el senador escapista, como ya le llaman a Daniel Barreda, quien se ha enredado en sus explicaciones al señalar de que sí fue detenido y que fue literalmente secuestrado. La gobernadora Sansores reiteró nuevamente que no fue así, y recordó que incluso la Comisión de Derechos Humanos supervisó todas las instalaciones para verificar que no estaba detenido. En ese sentido, lo retó públicamente de nueva cuenta en su martes del Jaguar a demostrar las pruebas que dijo son una falacia, porque terminan siendo una telenovela. Y bueno, Movimiento Ciudadano sigue siendo noticia, Polo, porque tiene más de 2 semanas que el Ayuntamiento de Campeche está tomado por extrabajadores sindicalizados que están siendo despedidos a raíz precisamente de la privatización que se anunció por parte de los servicios públicos municipales. Pues empezaron los despidos en diferentes áreas, específicamente en agua potable y en servicios públicos, e incluso se dio de baja a uno de los líderes sindicales, quien acusó de que lo que intentaba hacer el ayuntamiento de la reelecta Bibi Ravelo, pues es apoderarse del sindicato para desde ahí empezar a hacer su grilla, así lo ha dicho, para lo que será el 2027, en que seguramente intentará buscar la gubernatura del estado. En estos momentos, más de 100 extrabajadores precisamente tienen tomadas las instalaciones de lo que es el centro de atención ciudadana en Campeche, Polo, y pues demandan que dé la cara la presidenta, porque comentarte que la presidenta sustituta Marta Camacho tampoco ha dado la cara y literalmente se mantiene ausente desde hace casi un mes. Polo, hay molestia en la ciudad porque los servicios públicos no han mejorado, el servicio de limpieza, el servicio de recoja de basura, que está privatizado desde hace varios trienios, pues no ha mejorado, y con las lluvias ha empeorado, porque pues muchas bolsas de basura, de residuos sólidos que quedan y que son sacados a las calles en horarios que no pasan, pues terminan en las alcantarillas ocasionando graves inundaciones. A esto se anuda que debido a las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas semanas, pues literalmente la ciudad de San Francisco de Campeche parece que está siendo bombardeada en la mayor parte de sus calles. Ello
a pesar de que el gobierno de Laida Sansores pues instrumentó una repavimentación de las principales avenidas, pues literalmente rehaciéndolas. Sin embargo, pues el problema persiste sobre todo en colonias populares y fraccionamientos, Polo. Bueno, pues un tema verdaderamente grave. ¿Y dónde está el piloto, mi querido Juan? Pues se le ha demandado a la alcaldesa suplente, a la quien sustituyó a Bibi Ravelo, quien resultó electa en el pasado proceso electoral, y pues ha alegado de que pues ha tenido múltiples compromisos, así lo ha dicho su particular, que le han impedido dar la cara incluso a los cabildantes. Déjame comentarte, Polo, que exactamente su última aparición fue para presidir la sesión de cabildos en que se anunció y se llevó a cabo por parte de la mayoría de Movimiento Ciudadano la privatización de lo que son los servicios públicos. De ahí devino una serie de despidos que se han incrementado en los últimos días. La alcaldesa reelecta, Bibi Ravelo, pues dio la cara en una manifestación que asistió al Instituto Electoral del Estado de Campeche cuando pues fueron a quejarse de que el Tribunal Electoral pues les quitó a la mala, según ella, la diputación del séptimo distrito que habían ganado por escasos 30 votos, y sin embargo el tribunal pues anuló dos casillas, lo que terminó regresándole a Morena esa demarcación. Se inconformó el Movimiento Ciudadano, pero ya la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Jalapa pues restituyó esto a Movimiento Ciudadano, y pues fue la última vez que se le vio. Y cuando se le inquirió de esta situación que está viendo los despidos, pues ella alegó que ella no está encargada ahorita de esa situación, pero que el próximo 1 de octubre, cuando vuelva a reiniciar lo que va a ser su segundo trienio, pues empezará a analizar y arreglar las cosas según su visión, Polo. Algo para terminar, mi querido Juan. Pues comentarte, Polo, que acaba la gobernadora de dar el banderazo de salida a lo que es el Unique Rallye Clásico en su tercera edición en Campeche. Esto es automóviles clásicos que están haciendo un recorrido, y de que, de acuerdo al secretario de Turismo, Arceo Piña, Mauricio Arceo Piña, pues se trata de una cuestión clásica para que los campechanos puedan pues participar en las exhibiciones de estos automóviles clásicos de los años 50, 60 y 70, y que dijo tiene más una connotación cultural y turística, porque pues mucha gente viene siguiendo estos rally Polo, y en esta ocasión pues la gobernadora dio el banderazo porque salen a lo que será su próxima parada en Chichén Itzá, porque están recorriendo sitios arqueológicos. Arceo, quien se acaba de reunir con la que será la próxima secretaria de Turismo, resalta que este tipo de eventos y las nuevas conexiones que hay con Mexicana de Aviación y Aeroméxico, además del Tren Maya, pues están dándole a Campeche un plus que seguramente van a duplicar lo que se ha tenido de atención hacia el turismo y de atracción al turismo, que de acuerdo a sus cifras dadas a conocer recientemente sobrepasaron 1.300.000 visitantes durante el 2003. Recordarte, Polo, que bueno, Campeche estaba como el patito feo en la región en la cuestión turística, porque generalmente absorbían la mayor afluencia la ciudad de Mérida en el vecino estado de Yucatán, y bueno, pues la Riviera Maya y Cancún y Playa del Carmen. Sin embargo, a raíz de que se está potencializando lo del Tren Maya, se están mejorando las cuestiones de las zonas arqueológicas en Xná y Calakmul, y ya va a haber pues los famosos recorridos largos del Tren Maya, que van a poder hacer el circuito de 1.500 kilómetros y trasladar a los visitantes, lo mismo de Cancún hacia Chetumal, hacia Mérida, hacia Campeche y hacia Palenque y parte de lo que son varias ciudades de Tabasco. Pues se arman circuitos interesantes de que seguramente darán y potencializarán al turismo, según resaltó Arceo Piña, Polo. Pues ahí está. Gracias, mi querido Juan, un abrazo. Un abrazo, Polo, y comentarte que bueno, Campeche se prepara para celebrar en octubre próximo el mes de la campechanidad, donde se celebra su pues descubrimiento y fundación, y lo que la gobernadora ya empezó a postear, porque empezó a ensayar lo que es el baile tradicional. Y Polo, te reiteramos la invitación para que nos acompañes en estos festejos importantes para Campeche. Yo creo que este año sí te caigo, mi querido Juan. Te mando un abrazo. Igualmente, y un saludo a la gran audiencia de Factor Radio, y adelantándoles un buen fin de semana. Gracias, es el periodista Juan Herrera Real desde Campeche.